Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumina su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió.
ti te suplico, Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado.
voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su duelo. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cerros. El Señor descuaja los cerros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un novillo. Al salir como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cades. La voz del Señor. Tempestad, el Señor se sienta como rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como vosotros habéis visto cómo os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí. Ahora pues, si queréis obedecerme y guardar mi alianza, seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos, pues mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Venid benditos de mi Padre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Bendigamos a Jesús nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación, y digámosle confiados: danos caminar por tus senderos, Señor. Danos caminar por tus senderos, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva, te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti. Danos caminar por tus senderos, Señor. Enséñanos, Señor, a ser hoy alegría para los que sufren, y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Danos caminar por tus senderos, Señor. Que procuremos, Señor, hacer lo bueno, lo recto y lo verdadero ante ti, y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Danos caminar por tus senderos, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y haz que tengamos un solo corazón y un solo espíritu. Danos caminar por tus senderos, Señor. Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Conviértenos a ti, Dios Salvador nuestro, y ayúdanos a progresar en el conocimiento de tu palabra, para que así la celebración de esta Cuaresma dé en nosotros fruto abundante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Señora de los ángeles, salve, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz. Alégrate, Virgen gloriosa. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística, esta misa capitular en la que cada uno de los sacerdotes tiene una de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. Pedimos por Ana Alba de Gómez, difunta a los 8 meses de su fallecimiento. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Conviértenos, Dios Salvador nuestro, y para que nos sean provechosas las prácticas cuaresmales, ilumina nuestro espíritu con la sabiduría del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No hurtarán, no mentirán ni engañarán a su prójimo, no jurarán en falso por mi nombre. Eso sería profanar el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. No oprimas ni explotes a tu prójimo. No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti. No maldigas al sordo, ni pongas tropiezos ante el ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. No seas injusto en la sentencia, ni por favorecer al pobre, ni por respeto al poderoso. Juzga con justicia a tu prójimo. No andes calumniando a los tuyos, ni des testimonio contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odies a tu hermano ni en lo secreto de tu corazón. Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
Yo soy el Señor. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria,
acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me visitaron, y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces al Señor: ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos a comer, y sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá: yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirán también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro que cuanto no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. En el texto de Levítico se invita al pueblo de Israel a la santidad. Sean santos porque yo, el Señor, soy santo. Pero luego se especifica en qué consiste esa santidad. No hurtarán, ni mentirán, ni engañarán a su prójimo. No lo oprimas ni lo explotes. No retengas el salario del que trabaja para ti. No te aproveches del que no puede defenderse. Si eres juez, no seas injusto en la sentencia. No andes calumniando, o sea, inventando cosas falsas contra el hermano. Peor aún cuando afecta la vida o la vocación de alguien. No odies, no te vengues. O sea, se ve claramente en este texto que el amor a Dios, camino a la santidad, lleva necesariamente al amor al prójimo. Pero con el tiempo muchos israelitas entendieron mal esta enseñanza. Algunos decían que el prójimo es solo el compatriota,
el que es de mi raza o pueblo o religión. O la otra distorsión es pensar que se podía amar a Dios ignorando al prójimo. O sea, pensar que el mandamiento de amar a Dios era independiente del mandamiento de amar al prójimo. Y Jesús en su enseñanza remarca que estos dos mandamientos van unidos. No podemos amar realmente al Señor si no amamos también a nuestros semejantes, porque Dios mismo está presente en ellos. Y el Evangelio de hoy es contundente. Al final de nuestra vida, las únicas preguntas de examen que el juez supremo nos hará serán sobre el amor que tuvimos a los demás. Y se trata de un amor muy concreto: dar de comer al hambriento, visitar al enfermo, prisionero, hospedar al emigrante. Un amor práctico hacia cualquier prójimo sin importar su religión, su raza, su nacionalidad, etc. La conclusión es que amando y ayudando a la persona en necesidad, amamos a Dios mismo. Dice Cristo como juez supremo: yo les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Y de esto se deriva que debemos evitar algunos errores en los que a veces se cae. Primero es pensar que con solo orar o comulgar y confesarse ya estamos muy cerca de Dios. Si esto no va acompañado de las obras de misericordia, de las obras en favor de nuestro prójimo, pues aquí hay algo que falta y que es esencial. Entonces, nuestro culto divino, nuestro culto hacia Dios, no nos está llevando al auténtico encuentro con Él. El segundo error grave es no querer desprendernos de nada de lo nuestro para hacer el bien al prójimo. La avaricia es un pecado que nos impide salir de nosotros mismos para hacer algo por los necesitados. Y una persona avariciosa no está cerca de Dios. Otro error es pensar que con solo conocer nuestra fe, ya con eso estamos salvados. El conocimiento de nuestra fe, si es auténtico, siempre nos debe llevar a hacer algo por los que nos rodean. Además, a veces se piensa que solo debemos ayudar a personas buenas, a los que tienen mi misma fe, aquellos que por alguna razón me siento identificado con ellos, a los que me van a poder devolver el favor si yo necesito luego de ellos. Y Jesús nos enseña que debemos ayudar al prójimo por el mero hecho de ser seres humanos, imagen y semejanza de Dios. Obviamente, algo fundamental en el amor al prójimo es el respeto a la vida desde sus inicios en el seno de la madre, cuando hay la fecundación, hasta el momento en que la persona expira, o sea, es llamado por Dios a la vida eterna. El pecado del aborto es algo muy grave, pues va claramente contra el quinto mandamiento, que dice: no matarás. La Iglesia jamás va a cambiar en su enseñanza a favor de la vida. Y a veces se dan cosas absurdas. Por ejemplo, el que le den más importancia a la defensa de los animales, a los cuales tampoco debemos hacerlos sufrir o maltratarlos.
pero hay personas que le dan más importancia a eso que a la defensa y respeto de la vida humana. Una pregunta que debemos hacernos constantemente a partir de estos textos que hemos escuchado hoy es: ¿qué tanto amo yo a los que me rodean? Es una pregunta vital para nuestra vida cristiana. En este tiempo de Cuaresma, el Señor nos invita a hacer algo por los que sufren, por los necesitados, si es que hasta este momento pues no hago nada por ellos. El Señor nos invita a empezar a hacer algo o intensificar las obras de misericordia, si ya tengo la gracia de poder practicarlas. Este tiempo de Cuaresma, la Iglesia nos invita a intensificar eso, que es una invitación ciertamente para todo momento, pero en este tiempo la Iglesia nos invita a reflexionar de manera especial sobre ello. La Santísima Virgen, modelo de caridad, modelo de servicio, que siempre está dispuesta a ayudar a todos, nos mueva a hacerle caso a su Hijo, que podamos practicar las obras de misericordia. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su Iglesia penitente, y respondamos a cada petición diciendo: santifícanos, Señor, con tu sangre. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por todo el pueblo cristiano, para que en tiempos de Cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Pidamos por el eterno descanso de Ana Alba de Gómez, a 8 meses que fue llamada por el Señor. Oremos. Santifícanos, Señor, con tu sangre. Concede, Señor, a tu pueblo una verdadera conversión del corazón para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que te sean gratas, Señor, nuestras filiales ofrendas, que santifiquen por tu gracia nuestra vida y nos obtengan tu bondadoso perdón por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que, dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gloria, gracia, et fortuna.
Oremos. Te rogamos, Señor, que al recibir tu sacramento experimentemos tu auxilio para el alma y el cuerpo, y así restaurado todo nuestro ser, alcancemos la plenitud de la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Con esta bendición hago la intención de bendecir a los niños pequeños, de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen y de bendecir a todos ustedes aquí presentes. Ilumina a tu pueblo, Señor, con la claridad de tu luz para que pueda descubrir lo que debe hacer y sea capaz de realizar lo que es recto. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Amén. La alegría. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén.